Els tres portaveus de la Comissió de Sanitat del Congrés dels Diputats que han participat en el curs d'estiu sobre medicaments organitzats per la Universitat de Jaume I han estat d'acord en que és necessari racionalitzar la despesa pública en sanitat, però s'han mostrat discrepants en la forma d'abordar-la. En la primera intervenció, el portaveu del Grup Parlamentari Popular, Manuel Cervera, ha indicat que fins ara no s'havia plantejat una política comuna a nivell farmacèutic que dotara les comunitats autònomes d'unes eines legals per promoure la contenció, però que encara hi ha marge de millora. que hay margen de mejora, pero no solamente margen de mejora en la política farmacéutica, hay margen de mejora en todo. Lo único que necesitan las comunidades autónomas es coordinación. Y por eso la labor fundamental del Ministerio de Sanidad. ¿Hace falta el Ministerio de Sanidad en este país? Por supuesto que hace falta, para coordinar, que es su obligación. Lo que no puede ser es que haya una carrera profesional diferente en las 17 comunidades autónomas, lo que haya, haya una cartera de servicios diferente en las 17 comunidades autónomas, o que haya competencia. Competencias las comunidades autónomas para robarse un profesional o para hacer una técnica dentro de la Carta de servicios diferente unas a otras. Eso no puede ser. Y eso es lo que el sistema lo hace absolutamente ineficiente. El portaveu del grup socialista en la mateixa comissió, José Martínez Olmos, ha mostrat la seua preocupació per la pèrdua de garantia universal sanitària i en com afectarà això a determinats sectors de la població. Olmos ha defensat un model sanitari finançat per impostos i assegura que el sistema és sostenible, sempre que els diners estalviats, es tornen a invertir en sanitat, però això no correrà”, a vaticinat. Que hay que asegurar que los ingresos adicionales que se generen para la sanidad, fruto de las decisiones de sostenibilidad, O los ahorros que se generen en el Sistema Nacional de Salud, fruto de las necesidades de ser austeros, queden en los presupuestos sanitarios. Como ese principio no se cumple, yo les puedo anticipar que los supuestos 7.000 millones de euros que dice el Gobierno que va a ahorrar y que no los va a ahorrar, ¿de acuerdo? Pero suponiendo que los ahorrase, como no van a quedar en los presupuestos sanitarios, harán que la sanidad siga siendo insostenible presupuestariamente y justificarán nuevas medidas de recorte. Finalmente, el portavoz de Esquerra Unida en la Comisión de Sanidad, Gaspar Llamazares, ha asegurado que el Real Decreto 7-2012 es un decreto que cuestiona el modelo de la seguridad social y que es una ofensiva privatizadora contra el sistema público, pero que ya habrá mucha resistencia. Va a ser un decreto muy conflictivo porque un modelo. Fíjense, yo tengo tanta confianza en la consolidación de un modelo para bien y para mal que un modelo no se desmonta únicamente por un decreto. Un modelo como el nuestro, que se ha ido construyendo durante décadas, tiene además de hechos materiales, tiene una cultura, una cultura de servicio público que no se desmonta por el hecho de adoptar este tipo de medidas o no se desmonta de manera inmediata. Y en ese sentido va a haber mucha resistencia al decreto.